Buenos, buenísimos días, bros. Vaya, el día de hoy me encuentro caminando por las calles de mi ciudad. Y sabes, se siente seguro. No es como que estás viendo a los lados para que no te roben. Está bastante agradable porque el clima creo que va a influir bastante en la aventura de hoy. Porque el día de hoy nos vamos a conocer una laguna que se encuentra en un volcán ya inactivo. Y este volcán a su vez se encuentra ubicado en la Reserva Ecológica del Chimborazo. ¡Claro que sí! Te estoy hablando del tan reconocido Carihuairazo. Y justo en este momento me estoy dirigiendo a tomar el bus. Tanta presión para coger un bus. Este está súper loco, tenemos bus privado. No es el destino, sino más es el camino, loco. Es la libertad que sientes, las cosas que puedes hacer lo que tú quieras. Salir, disfrutar del clima, disfrutar de la lluvia, loco. Porque llegas a tu casa y ya vuelves otra vez a lo normal, loco. Creo que lo que tú me estás tratando de decir es disfrutar de los pequeños detalles que te da la naturaleza, así sea frío o calor. Igual, eso es lo que se va a llevar, ¿verdad? Y metele tu sazón. Dale, ya salió el sol, ¿qué te dije, loco? Iba a mejorar. ¿Y aquí? ¿Seguro? Segurísimo. Ya, gracias. Buenos días. Buenos días. Para ir al Carihuairazo. Verá. Y aquí. A ver, dígame, escucharás. Graba mudo, graba, nos hemos olvidado. La carretera va hasta la loma. De loma una carretera baja hacia la quebrada y uno va así y uno va largo. Ahí están unas casas botadas como cabañas. ¿Ya? Está botado. Y eso tiene que seguir arriba a otra cabaña. A decir, yo si haces 40 minutos. ¿Tienes tostado, vecina? Sí. La manteca de chato está. Y si me pierdo solo bajo y ya llego acá. O por eso tiene que no perder. Esos joderos que están viniendo primera vez. Eso porque sí. La otra semana es que han perdido, así mismo no. Pero ya lo que me voy, le voy a ir avisando, pero si no le voy avisando, tiene que subirme a buscar. Bueno, creo que hemos llegado. El bus nos dejó un poco más lejos de lo esperado y teníamos que caminar. Ahora estamos en la comunidad de Kunukiaku. Estamos en el sendero. Y como les había dicho, les voy a presentar a una persona que me está acompañando el día de hoy, porque esta aventura no va a ser solitaria. Atrás de la cámara tenemos a mi buen amigo Juan. Vaya, él es un amigo de la escuela que ya ha pasado bastante tiempo que no le he visto. Y justo el día de hoy se ha decidido acompañarme. ¿Estás listo? Siempre. Yo estoy listo. ¿Tú estás listo? Estoy listo. Yo estoy listo. ¿Tú estás listo? Estamos listos. Yo estoy listo. ¿Tú estás listo? Estoy listo. ¡Vamos, bro! Y algo que quiero destacar antes de comenzar la aventura y es que a mi lado derecho se encuentra el volcán Chimborazo, que apenas se encuentra a 10 kilómetros. ¡Apúrate, mijo! ¿Qué más, amigo? Y aquí hay un tema que aún no hemos debatido. Y es que sería chévere que hubiera tal vez un faro en alguna montaña que se encuentre cerca de la carretera, para que así a la persona que se pierda pueda tal vez ver el faro y llegar al sendero nuevamente. Y si vamos hablando sobre la altura, sobre la falta de aire que nos hace, creo que nos va cogiendo poco a poco, ya que vamos subiendo pendiente arriba, pero no tan inclinada. Y por cierto, esta aventura creo que va a ser más de instintos y de preguntar a las personas. Hemos hecho una pequeña parada express para tomar un poquito de agua. Y para mostrarles uno de los animalitos que se encuentran aquí, que son propios de estas zonas altas. Y estoy hablando nada más y nada menos que de las vicuñas. Mientras más nos vamos acercando, se vuelve más complicado enfocarlas, ya que se encuentran en este ambiente salvaje. Y es que las vicuñas se alejaron de nosotros rápidamente, pero nosotros les seguimos minuciosamente para sacar una buena toma. ¿Alguna vez has visto unos animalitos tan simpáticos que solo lo ves y quieres abrazarlos y llevarlos a tu casa? Sí, ahorita. Muy bonito, ¿verdad? Y también quiero mostrarles mi botella de agua. Sé que tiene un color diferente, pero es que tiene diferentes suplementos, ¿verdad? Tiene zinc, cobre, calcio, todo lo que tu cuerpo necesita. Y ahora nos estancamos aquí enfrente de este letrero porque no sabemos a dónde ir, porque no hay personas.
La verdad no sé para dónde dirigirnos. Solamente hay recomendaciones. Y de todas ellas, creo que estamos respetando todas. Ok, hemos llegado a una especie de casa. Tal vez sea una cabaña, no lo sabemos. Pero lo que sí está de destacar es que está prohibido pasar. ¡La renta! Es como un hospedaje, mira. Ah, sí, ve. Porque acá hay comedor, baño, cocina. Bueno, creo que hemos llegado en el momento inadecuado porque no hay quien atienda, no hay una persona a cargo. Pero si quisiéramos tal vez hospedarnos aquí, creo que sí valdría. Una buena opción, ve. Este en realidad es un parqueadero para las personas que vienen, las personas que quieran acampar. Este sería el lugar adecuado. Y por cierto, vemos que detrás del baño hay una especie de gradas formadas por la tierra tal vez. Y yo creo que por ahí es el camino. ¿Qué tal con tu palo? Bastante ayuda. Ya jala, mi loco. No, que estás bien. Jálame, loco. Gracias, amigo. Por eso te traje. Más rápido. Espérate. ¡Arre! ¡Arre! ¡Qué corras, que además! Y algo curioso que ahorita me acaba de dar cuenta es que al momento que subimos esa pequeña montañita, en la parte de adelante de nosotros se encuentra un volcán que apenas se puede ver un poco de nieve. Y bueno, aquí entre los dos pensábamos que era el Chimborazo, pero el Chimborazo estaba al lado derecho. La verdad no sé si se logra notar, y es que las nubes están tapando todo, toda su belleza. Y solamente espero estar yendo en la dirección correcta. ¿Estás cansado? Fatigado. Pues verán, nuestra excursión empezó a las 11:30 y ahora son exactamente la 1:30. Eso quiere decir que nos falta una hora más por recorrer. Pero ahora que me acabo de dar cuenta, si es que recorremos una hora más y hemos cumplido las 3 horas y aún no hemos llegado, esto significa que nos hemos perdido. Vaya, al parecer hemos encontrado un pequeño remanente de agua que baja desde las montañas. Y bueno, también hemos parado para probar un poco de nuestra comida. ¿Qué trajiste, amigo? Cancha. Tostadito, cancha. Hecho con ajo y cebolla, con mantequita de chancho. ¿Y tú qué trajiste, be? Comida. Aquí para comer los dos. Verte, ¿eh? ¿Y vos qué trajiste, be? Dale. ¿Qué trajiste vos, be? ¡Dura! ¡Este hijo de... Vos me ayudaste a hacerlo. Aquí si nos caía bien una malchica con azúcar, be. Mientras probamos los alimentos que trajimos, quiero aprovechar este momento para contarles una pequeña historia. Y es que la comunidad indígena tiene una historia sobre este volcán. Y es que hace mucho tiempo, el Chimborazo y el Carihuairazo, o sea, estos dos eran machos, se pelearon lanzándose rocas por el amor de Tungurahua, este volcán obviamente hembra. Por eso es que muchas personas le dicen mama Tungurahua. Y luego de esa batalla épica de piedras y todo eso, el volcán Carihuairazo, valga la redundancia, cayó derrotado. Y de esta historia se desprenden dos, que tanto estas dos elevaciones podían haberse erupcionado juntas, de lo cual el Carihuairazo sufrió un tremendo colapso en su lado suroccidental. La verdad no sé para dónde será el lado suroccidental, pero de lo que sí estoy seguro es que es un volcán ya inactivo hasta el día de hoy. Luego de caminar aproximadamente 3 horas, veo que no estamos llegando a nada. Y una idea lógica va a ser subir a esa loma que se encuentra allá. Y estamos descansando, chileando, refrescándonos. Así que vamos, subamos. Espero que mis piecitos aguanten. ¡Espérame! Uy, después de ascender una pequeña elevación, creo que se me va a salir el corazón. Y también se me hace un poco más difícil hablar de lo habitual. Y como lo habíamos dicho, desde la parte de arriba podíamos ver hacia dónde nos dirigíamos y creo que nos perdimos. ¿Cuál es tu argumento? No sabemos.
sabemos si estamos yendo o viniendo. Esta me gustó. Solo seguimos. Aquella lagunita nos indica que estamos acercándonos, pero la verdad no estoy muy seguro. Parece que allá en ese lado se ven patos, pero como están lejos, no se avanza a visualizar bien. Lo que me sorprende es el silencio, ¿sí escuchas? O sea, no se escucha, loco, pero sí, sí. Eso estaba bueno. Pero cachas, que no se escucha nada. Recomendado para relajarse, para desestresarse. Recomendadísimo. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarte un par de cositas que me había dado cuenta ya cuando terminé el video. Y es que las 3 horas se empezaba a contar desde el parqueadero en que me encontraba. Y la segunda es que el objetivo era llegar a la laguna congelada, pero no pude llegar por falta de tiempo. Y solamente llegué a Verde Cocha. Pero sabes que en un momento no tan lejano conoceremos la tan renombrada Laguna Congelada. Solamente espero de tu buen like que te suscribas a este canal para que el video se realice. Y quiero que este sea un momento épico porque aquí quiero terminar el video con esta laguna tan enorme. Y recuerda que lo bueno está a la vuelta de la esquina.